Uh, saludos, tengan todos amiguitos de Retensazo. Andamos con las pan para que se prenda. nada más que bendecidos, brother. Bienvenido de nuevo a una de las adivinaciones más grandes de la historia del fútbol. Que la hizo el Hugo Loco Gatti en el programa más detestable de la historia cheringuito. Pero Gatti siempre ha tenido algo, brother. Que hace 7 años, hace 5 años, 6 años, 9 años, era un tipo que veía el fútbol, brother, de una manera futurista y todo lo que dice en el primer video que se lo voy a poner arriba y se lo voy a poner también al final de este video. Esta es la segunda parte y la continuación de cosas que ha dicho Gatti que se han cumplido la ley de hoy. El video pasado fue que Messi iba a ser un jugador y así mismo fue. Y todas las carencias que iba a tener Messi sin su rodeo y hoy por hoy se cumplieron. Y con Cristiano Ronaldo vamos a verlo ahora que está en, hoja, en horas bajas y este video sirve para el futuro. Cuando Cristiano esté en horas bajas, que lleve 5 o 6 partidos sin marcar, se echan este videito, así que vamos allá con el Swamp, Swamp, Swamp. Bueno, mi gente, aquí tenemos programa chiringuito. Hace 10, 2016, brother. Imagínate tú. Vamos a ponerle play y vamos a estar poniendo caras para que no den copyright. Vamos allá. Lo dije de entrada. Para mí, Cristiano está jugando muy bien. Sí. Lo, lo que pasa es que Cristiano cada vez que no hace un gol dicen que es un tronco y es cuando e más. Mejor... Exactamente, brother. Exactamente, eso lo pasa hoy por hoy y lo estamos viviendo con el Manchester United y lo veremos en el futuro también. acaben todo el Richard Cristiano busca la pared, está jugando. Hoy jugó de nueve, como tiene cómo va a terminar su carrera deportiva. De nueve, hoy jugó de nueve, cómo va a terminar su carrera deportiva. Épico, brother, épico. Clavadísimo, clavadísimo. Gente que sabe de fútbol, bro. Tocando, buscando. No mete gol. Ese es el problema. Entonces nosotros vamos a la cancha. A ver a que Cristiano haga, haga goles. Y no lo hace. Pero Cristiano siempre hace los goles cuando hay que hacerlo. 1 a 0, 2 a 0. Cuando el Madrid necesita ganar. En estos partidos se puede dar el lujo de hacer goles. Aparte, Cristiano está muy bien físicamente. Pero Cristiano se lo ve como un ser distinto. No se lo ve objetivamente. Están los que lo quieren. No, no, no Así mismo, brother. A Cristiano nunca lo ven. Nunca lo ven objetivamente. Nunca, pero con Messi siempre. Ah, no mira, dio una asistencia. Ah, mira, dio un pase clave. No dio poste. Con el poste dosas o vamos. Vamos a seguir, vamos a seguir porque esto, esto sigue, esto sigue. Cristiano hoy es el personaje en el mundo más buscado, que puede hacer películas, ser modelo, ir al evento. ¿Qué te reí, Iñaki? ¿Sos, sos, sos... ¿De qué te reí? Iñaki, sos un envidioso. Sos un envidioso, seguimos. Envidioso. <laughs> pero, que me, pero que no me puede reír, que, sí, que sí, me reír no, porque, no, ¿eh? porque voy a decir que yo estoy alabando. Es un personaje inigualable hoy. Es el personaje del deporte, por Dios. Un crack, haga lo que haga, le queda bien. Que me causa polémica, odio, amor, no. todo. Tiene clase con los chicos, tiene clase con todo. Es un crack, es pibe. Y lo estaba viendo, brother, cuando nadie veía esas cosas. Hoy hay que hay redes sociales y demás cosas hoy se ve mucho más claro lo que es Cristiano Ronaldo pero en aquel momento lo veía Gotti y los fanáticos cristianos los demás, bueno siguen hoy por hoy sin verlo es que no cambia, la, el discurso no cambia no cambia Y fue, ha progresado, hasta futbolísticamente ha progresado está jugando fútbol ahora está jugando fútbol me encanta, me digo que quiera que juegue hasta los 40 años, que le gane a Alfredo. así mismo, y así mismo pasó me encantaría él hablaba con el corazón, gati, bro. Increíble, increíble. Viendo el fútbol como lo son. Viendo al fútbol como nadie lo vio en el chiringuito. Viendo el futuro que nadie se dio cuenta. Seguimos con otro pedacito bien bonito. En la Argentina le tienen envidia y bronca a Cristiano Ronaldo. Exacto. Y quería parar aquí y decir una cosa. ¿Cuántos periódicos de Argentina... De todos los periódicos que hay. El Olé, el diario... No sé cuál. Que si el Infobae... Todos esos diarios asquerosos. TC y Sport. ¿Cuántos periódicos de eso al mes o a la semana habla más de Cristiano? Todos. Vete a Portugal. No nos vamos a la prensa mundial porque ya mucho. Vámonos a Portugal y busca un periódico que hable todos los meses o todas las semanas más de Messi. No lo hay, brother. Se respeta a Messi. De hecho, ahora mismo hay un periódico en Portugal hablando más de Cristiano. Se los voy a poner por aquí. Yo creo que Blue fue el que lo puso. Yo creo que Blue fue el que lo puso. Increíble, brother Increíble, pero cierto Hay un periódico portugués hablando más de Cristiano Creo que es Abola, algo así Abola, eh, Abola Cristiano Creo que es ese, a ver si sale la portada Ahí si sale la portada eh, Míralo aquí, míralo aquí El diario portugués diciendo La prueba de los números a 7 pierde influencia en la selección por, por no marcar en tres partidos, dos partidos brother. Ese eso es lo que cristiano, eso es lo que cristiano. Todos los días no saben. Un tipo que se deja la sangre. Bro. Portugal no existe. Portugal no existiría en el mapa si no es por este tipo. Bro. No existiría. ¿Quién hablaría de Portugal, bro? Es un país bonito, bello, con tremenda ciudad, con tremendas playas. Pero es un país que está ahí, en la media. Nadie habla de él. Hablan de Portugal porque nació ese tipo en Madeira. Si no, Portugal hubiera sido un país más. Como Grecia. que Grecia tiene más portaje. Como, ese no sé yo, Bielorrusia. Como Chipre, países así que nadie habla nunca de ellos, pero Portugal está en el mapa. Pues gracias a Cristiano Ronaldo Santos Aveiro. Seguimos. Y te lo fuimos ya. Están contentos cuando pierden el Madrid y cuando Ronaldo no hace un gol. Y están contentos cuando Messi hace un gol y el Barça gana. Sí, sí. Esto es. Claro, así. Argentina en Argentina, así. La vivo día a día en la calle. Yo vivo en Argentina, la vivo día a día. Y ahí para un momento para todos los argentinos del canal. Muchos argentinos son del canal. Dígame abajo, oye, yo soy argentino pillo y en verdad aquí no se puede ni, ni, ni consumir. Twitter ni, ni ni Instagram porque la prensa es horrible imagínate yo que estoy en Red y yo abro Twitter un día que Messi mete un gol de penalti o un gol empujado así como le gusta a ellos decir se vuelve el loco la prensa imagínate tú estar en Argentina siendo fan a Cristiano no es alguna tarea gorda. es una tarea un respeto para todos los argentinos allá abajo en los comentarios se lo dejo están contentos están contra el Madrid por envidia porque sabe que es el mejor y porque Cristiano con Messi y el otro ah sí le tienen envidia a Cristiano están contentos con lo cual sí, sí, en el Argentina ron, van eh, con en Argentina van rico. con el ¿Y que Cristiano falla este? que su, Madrid pierda Así es, porque tienen envidia, le tienen envidia. ¿A Cristiano? Y en Madrid, porque Madrid es el grande y causa otras cosas. Y, pero en verdad, Lobo, yo vivo en Argentina. No, el yo vivo en Argentina. Ese Lobo es la peor fraude del mundo, brother. Ese Lobo, y lo malo que era, pero tú dices, coño, Lobo, él usa... Malísimo. Pero malo no, lo, yo soy mejor que Lobo Carrasco. Yo aquí... En mi vida, he metido más goles que luego 14. ¿Sabes qué me dicen a mí? Florentino y Real Madrid. Y me cargan cuando ah, pierden. Me cargan más que cuando pierde Boca-River, que he jugado Así mismo. Sí mismo, sí mismo. Seguimos para la otra, para el otro pedacito. A ver. A Renato se le elogia. Ah, este está bueno, este está bueno. Como le ha dejado el Madrid en la segunda parte. Yo lo que veo es que a Cristiano no se lo elogia como se le elogia a Messi. Parece que Cristiano ha discutido, no lo quiere, no lo quiere. Cristiano sin las condiciones de Messi técnica, busca más que Messi va, viene, va, lo putea todo el mundo el tipo Cristiano Ronaldo contra Brighton en un, pa un partido de eso de Churriburri de la de la, de la primera liga Brighton que puede clasificar de segundo en la, la League One Cristiano bajando al lateral izquierdo a defender, Cristiano bajando a, atrás a defender a cabecear en el córner, a salir en la contra Messi contra el Montpellier del François de los Quesos Parado en la media cancha, toca el balón, se la toca Berratti, Toca el balón, se la toca a pared, toca el balón, se la toca a Berratti, Toca el balón, se la toca Vitiña Viene contra Ope, corre más o menos. Si es un no corre tanto, pero no se la pasa. Si viene en más pues se para la media luna para que le pase atrás y golito de me La misma historia, Cristiano, todos los días en todos los partidos, baja, sube, baja, se muestra. Cuando ve que el partido no está funcionando, se muestra en medio campo. No lo dice nadie porque nadie quiere decirlo. Este tipo sale a la cancha y sigue igual. Yo quisiera ver cualquier jugador que lo salga, que lo pusiera y salga. Y camina como un guapo en todos lados. Un crack, Cristiano. Un, un crack. crack. Un crack. Un crack. A mí, Cristiano, cada vez me llama más la atención. Pero no me llama la atención de este, que a los 32 años que está. si vive para esto. Cristiano vive para esto. ¿Te das cuenta Cuando habla, cuando platica, su cara. Él ¿eh? quiere triunfar y quiere ganar el balón de oro. Y si gana la Champions este año, en Madrid quiere ganar la otra. Nunca se entrega. Nunca. su vida es esto. El día que le saquen a esto, Cristiano. Le va a faltar algo muy importante, que es la drogadicción de ser el mejor. Exactamente. lugar Después de Alfredo, la bandera cristiana. Sí. Y ya después, al final, digo que el otro, el otro video dijo que a que ojalá que le pasara. Y le pasó a Alfredo. Gati, el Madrid no encontrará. Mira, mira esto, mira esto. Es muy notorio. En lo que más me llamó la atención el, el buen rollo de Florentino y Cristiano. Alegría y ahí hay... Qué momento aquel. Aquel momento fue cuando renovaron a Cristiano hasta 2021. Hubiéramos sido tan felices, si no hubiera sido el Cristiano, el Florentino hubiera sido un video descarado. Pues bueno, igual hemos sido muy felices. Cariño, eh muchísima alegría. Y a mí no me cae. El cristiano lo ha, lo, lo ha ganado como jugador, como personaje, como querido, como todo. Ha, le hace ganar plata al club. Y es re positivo. Aparte, vendan a cristiano. A ver si encuentran en Madrid que salga a comprar a otro cristiano. No lo encontrarán. No nunca, más. nunca más Palabra santa y palabra que ha sido verdad. Quisieron comprar a Hazard en 160 millones y Hazard de hecho se volvió a lesionar. No importa cuándo vea tu video. Ahora mismo que estamos haciendo ese video, Ignacio Lee, 9 de... El 26 de septiembre de 2022, Hazard se volvió a lesionar. Cuando tú veas este video, dentro de 2-3 meses, tranquilo, Hazard se va a volver a lesionar. Eso no importa cuando lo veas, ni cuando lo lías. ni cuando lo digas. Ahora el último video, Gatik, entre Cristiano y... Uf, Pero buena a como, como, como mira, 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 mira. Mira, mira, los tontos, mira los tontos de Chiringuito. Hicieron una encuesta, ¿quién se merece el balón de oro del año 2019? Un día que Messi le metió al a Bar. Eso es Messi. Muy así bien, mismo, bien, mi gente, lo así lo que... mismo, y ahí tienen toda la pámpara que se llenó de dulce, todo lo que dijo Loco Gati, más o menos un resumito, cada ratito encuentro resúmenes, encuentro cositas del Loco Gati que es sin desperdicio, uno es mejor, mejor para mí, mejor titulado de chelenguito que siempre ha puesto la pámpara, dónde va y cómo es, tienen ahí un perfecta cosa, el otro video te lo dejo al final de esta historia, voy a rir la, las tarjetas esas raras de YouTube, no sé por qué las hace pero bueno. YouTube, arregla esto, da, manda notificación a la gente que están inflando ahí con las notificaciones. Si tengo 100.000 suscriptores, a los 100.000 quiero que le manden notificaciones, brother. ¿Qué cuesta eso? 2022, ¿qué cuesta eso? Bueno, Miguel, gracias por ver la de esta. Recuerda que siempre andamos con la vampara llena de dulce. La vampara se sale y acuérdate que también puedes ir a Provency Shop con el código FreeFast en dos tres semanas las cosas. Por fe, te lo mandan. Y también la camiseta de Brasil, la camiseta del Mundial que vienen ahora. También la de, la de Manchester. La de Madrid nueva que la tengo puesta. Mira que bonita es. Esa misma que está ahí. Todas las de México. Todas las de Mundial y todas las selecciones nuevas están ahí. También tienes tu jugador preferido. Puedes ir directamente a Superfíri y encontrar la cabeza de la selección y en su club. O el código Ariel y Pillo te lo lleva. Y también con el código Ariel Pillo te lleva zapatos Jordan. Yeezy Nike, Cari, Luis Butón, GC, Amani, la madre que los parió a todo el mundo. Zapatos de calidad. Fue un poco más caros por supuesto. Pero es una calidad enorme. Yo tengo unos Luis Butón aquí que, me, mano la grasa. La grasa. Así que, brother, yo soy tú y le doy like a todo por ahí para abajo suscríbete a todo por ahí para abajo link en todas las redes sociales que están abajo en Instagram, por Twitter y todo lo que te gusta el loco bati nunca defrauda nunca grande loco bati si estás invitado a este canal cuando te dé la gana me escribes por cualquier, cualquier vía y estás aquí para hablar un poquito de fútbol y de lo grande que fue y es y será Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro boom bye bye no muestran estos cajantes y falta la tarde siente el impacto compacto Que ya tú estás un Como en los cuadros abstractos Ya tú no estás en los Y de si hacemos un estrato y sale un artefacto Y mira que nos reímos, quedamos estupefacto Caliente Vente que fuente corriente a gente que sale en Reciente Paciente de mente Que rein, que son incuarentes No se ve a gente latente que no está presente Que toma la fila y que votan de nuevo con O Fanny indolente Paciente reciente Que sacan conmigo